Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Madre cubana denuncia amenazas de la seguridad del Estado para quitarle a sus hijos. ¿Cómo me van a querer quitar a mis hijos cuando yo los he criado sola en el alma, sin la ayuda del gobierno y de nadie? Cuestionó la activista. En plena crisis de alimentos en Cuba, así están las mesas de buffet de hoteles en Varadero y Cayo Coco. Las instalaciones turísticas reciben a sus huéspedes con buffet bastantes heterogéneos. Padre desempleado denuncia que irá a juicio por no pagar multas. El joven cubano Yaciel Malboa Enrique denunció que se encuentra en arresto domiciliario mientras espera el juicio al que irá por negarse a pagar las multas impuestas por la Policía Nacional Revolucionaria de su municipio. Piden medicamento para cubana víctima de mala praxis en un hospital de Cuba. Crean campaña para encontrar una medicina para una cubana víctima de mala praxis durante una operación en un hospital de la isla. Y es el paciente que fue desatendido en un centro de aislamiento en Cuba. Se llamaba René Alfredo Portieles y en Santa Marta, Varadero, lo conocían como el Jimagua. Murió este viernes tras varios días ingresado con coronavirus en el hospital militar de Matanzas. Se nos muere la gente. Cubana desnuda al ineficiente sistema de salud de la isla. La editora cubana Maciel Rubio publicó a través de Facebook un texto en el que deja en evidencia las ineficiencias del sistema de salud. Casi 400 cubanos han dado positivo al coronavirus tras arribar a Varadero desde Rusia. Trabajadores del sector turístico en el Varadero dieron positivos al virus, 54 en mayo y 110 en junio, así como 32 empleados del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez. Cacerolazo por la libertad de los presos políticos en Cuba. Cacerolazo a las 9 de la noche pidiendo la libertad para Esteban Rodríguez, Michael Osorbo, Anel Labastía, los presos de la calle Obispo y todos los presos políticos. Estamos conectados, publicó el líder del movimiento. Me dijeron gusana y contrarrevolucionaria. Kaylin de la Mora denuncia acoso de la seguridad del Estado. En una transmisión en directo por Facebook, aproximadamente a las 3 de la mañana, Kaylin de la Mora relata que le tocaron la puerta de su casa a esa hora y cuando salió, encontró a un represor en el pasillo que daba a la entrada de su vivienda. Cuando ésta lo encaró y le preguntó que qué hacía ahí, el agente del Castro le dijo que buscaban a un ladrón y la llamó gusana y contrarrevolucionaria, por lo que la activista supo que mentía, ya que la reconocían por su activismo. Piden 7 años de cárcel a cubano Yaciel Rodríguez por incitar a la rebelión en Facebook. En una directa, el activista llamó a la unión de todos los cubanos. Vamos a unirnos y para arriba de esta gente para que ustedes vean cómo los Castros van a tener que irse al nado de este país. Denuncian pésima condición de un centro de aislamiento en Cojimar, La Habana. Cubanos en las redes sociales denuncian las pésimas condiciones en las que se encuentra un centro de aislamiento en la localidad de Cojimar. Elsa afectaría a Cuba como tormenta tropical, no como huracán. Desde esta noche aumentan las áreas de chubasco y lluvia sobre el sur oriental de Cuba, las cuales podrían ser fuertes e intensas en algunas zonas, sobre todo montañosas. Biólogo cubano Almílcar Pérez Riverol. Las vacunas funcionan pero no harán solas el milagro. Experto responde inquietud sobre si el actual compartimiento de la pandemia en la isla sugiere baja efectividad de los candidatos vacunales cubanos. Díaz-Canel. Cuba vive el peor momento de la pandemia y no se permitirá el más mínimo incumplimiento. Aquí ya no cabe espacio para ninguna equivocación, ya que el tema no es de aprendizaje. Ya hemos aprendido bastante. Aquí lo que hay que hacer es las cosas como son. Esto fue una edición más de noticias del día domingo 4 de julio 2021.